buen domingo para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Primer domingo de agosto. Bueno, ya como que el frío ya estaría ahí, ya estaría bueno, ¿no? Como ya vamos ya mirando hacia la primavera. Ya pasó el primero de agosto, quizás se han tomado caña con ruda, todo el mundo con caña con ruda. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos muchas cosas para ustedes. Antes que nada, saludos a los pescadores deportivos, que fue el viernes, el día. Y a propósito de pescadores, quiero mandar un saludo para mi grupo de pesca, que tuvimos hace poquito también, para todos los muchachos, bueno, Javier, Marcelo, Mariano, Guillem, bueno, todos. Y debo decir que la dupla SIC-Ucedo ganó al truco solamente por suerte, nada más. Pero bueno, ellos están convencidos que, bueno, no importa. Le mando un saludo, un cariño muy grande. Che, gracias por acompañarnos hoy. Atención a la gente que tenga piletas. Vamos a hablar de algo que les interesa. Vamos a hablar de mascotas, vamos a hablar de iluminación. Vamos a hablar de arquitectura simple. Bueno, de arquitectura de los desechos también. Bueno, de todo un poco. Y ahora, atención los arquitectos, los profesionales, pero también los estudiantes de arquitectura y la gente en general, porque cuando uno llama a un profesional de arquitectura, bueno, esta institución es importante que esté detrás, que sea un respaldo. Griselda Bertoni, ¿cómo andamos? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Colegio, presidenta del Colegio de Arquitectos, primera circunscripción. Yo sé que es una pregunta obvia, pero te la tengo que hacer. ¿Qué hace el Colegio de Arquitectos? ¿Para qué está, digamos? El colegio lo que tiene una delegación de parte de la provincia, de parte del Estado provincial, mediante una ley que así lo dispuso, que no es tan antigua, son 25 años, se cumplieron el año pasado de que tenemos colegio propio, para el control y la supervisión de que todos los profesionales que trabajan como arquitectos se hayan recibido de arquitectos. Claro, como primer punto. Ahora que tenemos los médicos truchos, hace poquito, bueno, se habrán enterado, los médicos truchos en Provincia de Buenos Aires. O sea, alguien que controle que el tipo tenga, la persona tenga un título habilitante, ¿no? Exactamente. O sea, después de que pasa por la universidad y pasa por el Ministerio de Educación, el profesional, si así lo decide, se matricula en el colegio dependiendo de su domicilio laboral o personal. Y luego anualmente hace una habilitación para el ejercicio de la profesión, que es anual. Ese es el contralor principal que hace el colegio y luego lo que hace es recepcionar toda la tramitación administrativa que pone en relación un arquitecto, un cliente y una obra. ¿Sabes que a este programa lo mira, obviamente, por razones lógicas, lo miran mucho los estudiantes de arquitectura o chicos incluso que tienen en mente el día de mañana seguir esta arquitectura? ¿Por qué es importante que se matriculen? Primero una cuestión legal, no pueden trabajar si no se matriculan. O sea que no hay forma. Elemental. No hay forma. Si van a ejercer la profesión liberal, si uno va a trabajar en relación de dependencia, hay ciertos organismos que exigen la matriculación y otros no, y tienen que ver con qué trabajos hacen esas personas en el organismo que corresponden. Luego el colegio tiene otras muchas actividades que sirven, por un lado, de respaldo profesional, un tribunal de ética, seguros, subsidios para capacitación, toda una serie de respaldo institucional, abogados, contadores, o sea, gente que está ahí para ayudar en lo que haga falta. Y también se preocupa por gestionar otras actividades que no son puramente administrativas, pero que creemos que hacen a una mejora día a día del ejercicio profesional. Cursos de capacitación profesional, charlas de prestadores de servicios, o sea, de específicamente productos o servicios de la construcción, talleres, charlas de arquitectos reconocidos, como va a suceder ahora el 10 de agosto viene el estudio de Besoñas y Almeida, gente de Buenos Aires que tiene una trayectoria profesional impresionante, a dar una charla. El 22 viene un cordobés, Ricardo Sergiotti. El 23 hay un taller de una eminencia, un profesor de Córdoba, el arquitecto Horacio Niemi, que viene a dar un taller sobre patrimonio a la Comisión de Patrimonio y una charla a final de jornada a las 20 horas. Y todo eso en una idea de que los arquitectos se mantengan actualizados, al día,
Claro. Y relacionándose. Griselda, ¿y dónde queda físicamente? ¿Siguen ahí en calle de Francia? San Martín. Ah, San Martín. San Martín, ah, claro, 1750, exactamente. Ahí en el sur, claro. San Martín, 1754. Bueno, el edificio ese. Es más, yo estuve en la inauguración, ahora me acordé. El edificio de la pantalla de hormigón con los, claro, con los huecos. Que esa es otra cosa que hace el colegio, es importante. Ese edificio es fruto de un concurso de profesionales. En estos 2 años y medio que hace que estamos el directorio a cargo de la institución, la institución tiene un grupo de personal de planta y un grupo de directorio que se elige bianualmente. Los matriculados eligen el directorio que los va a representar durante 2 años con opción a 4. En estos últimos años hemos gestionado y se han llevado adelante felizmente 4 concursos. Uno con la Municipalidad de Santa Fe para la sede del Centro Cívico Norte, que está en proceso de desarrollo para pliego. 3 con la provincia, la escuela secundaria de la Escuela Mantovani, la sede del Ministerio de Innovación y Cultura y de la Filarmónica de la Ciudad de Santa Fe, detrás de la Casa de la Cultura, de la que se denominamos la Casa de los Gobernadores, ¿no? Que ahora está en plena restauración. En Boulevard, claro. Por, así, felizmente, en plena restauración. Sí, claro. Y el tercero de la provincia fue la sede para la granja, lo que hoy denominamos Granja La Esmeralda. Claro. Y acabamos de hacer entrega de premio ahora el mes pasado para el ente autárquico, túnel subfluvial, sí, sí, claro, Uranga Silvestre Beñi, para, exactamente, para el auditorio, centro de interpretación y otras actividades allí. O sea, se mueve, digamos. Se mueve el colegio. Eso intentamos, que escucha, se mueva. Escucha, ¿y tiene una página web, ahí hay información? Hay una web, hay una que es el provincial y otra que es directa nuestra, www.cad1.org.ar. Cad1 es porque el Colegio de Arquitectos en toda la provincia está dividido en 6 distritos, y Santa Fe Capital corresponde al 1, entonces cad1.org.ar. Ahí está toda la información de los cursos. Hay un Facebook también. Cursos, capacitaciones, talleres, subsidios, infoútil, bueno, etc. A través de vos vamos a hacer una invitación, incluso la podemos hacer también vía web, porque ustedes tienen la información de todos los arquitectos. Invitar a los profesionales que tengan ganas de contarnos, pero sobre todo de mostrarnos algunas cosas que hayan hecho, o concursos, o sea, contarnos el proyecto que han presentado por un determinado concurso. O sea, siempre este programa se ha caracterizado por ser abierto de puertas. Esta casa tiene las puertas abiertas para que vengan los profesionales a contarnos, porque toda información nos viene bien. Sí. Entonces, bueno, canalizar a través tuyo la invitación para todos los matriculados que se acerquen, que se comuniquen con nosotros. Al programa, claro. Al programa, incluso también podemos mandar algún tipo de invitación como para abrir un poco más esto, como para que puedan mostrar lo que hacen, ¿no? En algún sentido es lo que intentamos nosotros. Nosotros tenemos una revista que sale trimestralmente, que cuenta un poco y también hace la misma invitación a los profesionales que cuenten lo que están haciendo. Y desarrollamos otro tipo de actividades más culturales, como por ejemplo hoy se inaugura una muestra en el colegio curada por el doctor Taberna Irigoyen de el artista Sergio Fasola. Entonces son cosas, ¿no? La sociedad, lo que la gente necesita, lo que los arquitectos pueden hacer y los medios que cuentan esas relaciones que son importantes de mantener siempre nutridos. Se nota que están haciendo un buen trabajo porque abarcan un montón de cosas, desde concursos hasta muestras, pasando por control. Tenemos un edificio que lo permite, tenemos una planta baja maravillosa que permite que se hagan cosas que tengan que ver. Enorme. Así que ahí estamos vinculando todo lo que tiene que ver con el arte, la arquitectura, la ciudad. Bien. Griselda, gracias. Y como, bueno, lo que te acabo de decir, las puertas siempre abiertas de esta casa para el colegio y para los profesionales que se acerquen. Invitaremos a partir de reproducir esta entrevista para que los profesionales, claro, se acerquen a contarles cosas. Que este bloquecito que ya saben, ¿no? Que después se pueden volver a ver los contenidos, que tenemos un canal exclusivo de YouTube. El link va a estar metido ahí en la página para que lo vean. Y después lo veremos al arquitecto Seiya y a Kakizu, sí, que son... Marcelito ya viene con nosotros hablándonos precisamente de esto, de un blog que anda muy bien, que tiene muchas visitas, la arquitectura simple. Bueno, eso va a ser en un ratito. Gracias. Encantada, mucho gusto. Señores, momento de hacer la primera pausa comercial. Tenemos tantas cosas para hoy. Bueno, así que no se vayan, la invitación de siempre, no se vayan, quédense, ya venimos.